bienvenido a la guitarra invisible. Ya me veis aquí en este escenario de Morón de la Frontera, recreando una de las mejores falsetas de Diego del Gastor. Vamos a explicar esta falseta, que realmente no es demasiado difícil, lo que sí, la velocidad a la que la interpreta el maestro Diego del Gastor y también la insultante naturalidad con la que la lleva al escenario. Vamos a ver una de las claves, que es la entrada de la falseta, que se produce justamente en el tiempo 1. Hay que esperar 7, 8, 9, 10, 1, 2 y entraríamos. Al principio se toca la cuerda quinta y segunda. Siempre se va jugando con la quinta y la segunda. Y el mecanismo que yo hago es quinta, segunda por separado, retrocedemos un traste, quinta sola, aumentamos un traste y quinta y segunda al mismo tiempo. Sería esto. Esto está en el traste 7 de la quinta cuerda y 5 de la segunda cuerda. Lo mismo en el traste 5 y 3, 4 y 2, 5 y 3. Lo mismo en el 3, 1, 2, 0, 3, 1. Volvemos al 5 y al 3, 4, 5, 3. Aquí cambia el orden, en vez de hacer 2, 4, 2, 0, hacemos 4, 2, 2, 0. Repito ese detallito. Esta segunda parte de la falseta se hace con las cuerdas cuarta y primera. Empezaría en el traste 4 y 2. 3, 1, 4, 2, subiríamos a las cuerdas quinta y segunda en el traste 4 y 2. Ahora se pulsa la cuarta al aire y la segunda en el 3. Y se pone mi. Y vamos subiendo cuarta y primera, quinta y segunda, sexta y tercera, en el traste cuarto la sexta. Vamos a explicar la parte de los ligados. Mantenemos el dedo índice en la tercera cuerda en el traste 1 y empezaría sexta, 0, 2, 4, en la quinta, al aire 2 y ligando al aire. Esa es la frase. La misma se repite en la quinta cuerda con la cuarta cuerda. A continuación, cuarta cuerda, traste 4, ligado al aire. Y en la cuarta cuerda, segundo traste, ligado al aire. Sería eso. En la quinta cuerda, 4, 2, 0. 2, 4, al aire. Traste 2 en la cuarta cuerda. Me ha olvidado algo.
4-2-0. Cinco veces. Una va como a tierra y otra va como a contratiempo. Va cambiando. Vamos a ver el final, que es terapéutico. Yo lo hago para venirme arriba. Cuando llegamos a esta parte, aquí ralentizamos. Dos notas al aire, dos notas al aire. Aquí ya nos vamos levantando. Y damos las últimas notas levantándonos. Nos vamos yendo. Nos cambiamos la guitarra de mano. Nos la llevamos a la mano derecha. Cuidado aquí de no cargaros la guitarra. Sobre todo si tenéis una guitarra nueva, no darle ningún golpe, porque ahora la aireamos. La lanzamos arriba. Nos vamos para atrás. Cuando la gente empiece a aplaudir, nos damos la vuelta, con la mano izquierda le decimos que no vamos a tocar más. Lo hacemos dos veces. Nos vamos, nos cambiamos la guitarra a la mano izquierda y nos despedimos. Ahí ya Diego del Gastor se había ganado el sueldo de esa noche y lo que no sabía es que esto pasaría a los anales de la historia del flamenco. La guitarra invisible.